armas ahí no parece que haya nada útil. Ok, pues eso estaba mirando. Oye, pero al menos investigo por mi cuenta, yo qué sé. A ver, entonces, nos habían encargado hacia esta puerta. ¿Se viene algún tipo de boss o algo? El que ha dejado a Douglas ese. No he probado la metra en todo el puto juego, no sé ni si es buena. Lo que sé es que la escopeta es lenta de cojones. Así que vamos a equipar la metra, de vida no estoy a tope. Tengo dos cargadores de metra, tengo cuatro, o sea... Bueno, tengo una isotónica también. No creo que vaya mal. Vamos a ver qué pasa aquí. Ah, esperaba un boss instantáneamente... Fortune House, la casa de la fortuna. Ah, esperaba un boss instantáneamente al atravesar la puerta, pero parece que va a haber más zona. ¿Cerrado? No. Estoy tontísimo. Vale, vamos a... Porque la otra está cerrada, entonces. No. Punto de guardado. ¿Y una cabeza? Parece una cabeza esa. Punto de guardado de puta madre. Menos mal que he ido a investigar la otra puerta. Si no, igual me maten y tengo que repetir todo. Hay un documento en la silla. Vale, documento. Documento, dicho. Vamos a ver esto. Cliente Claudia Wolf. Wolf, o como se pronuncia. Cliente Claudia Wolf, o sea, la mala, de la Dalia Gillespie chunga esta, de Silent Hill 3. Solicitud, buscar, entonces un bebé, a Alessa Gillespie, raptada por un hombre llamado Harry Mason. Ok, vale. Sin noticias de la policía, lugar del rapto desconocido. Artículo del Old Silent Hill, Alessa Gillespie 7, muerta en incendio. Claro, el incendio. Conexión con el caso actual, a investigar. Prioridad baja. Usa el alias de Heather. Los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? Ha pillado el... Normalmente no pilla los documentos. Este sí que lo ha pillado. ¿Está por aquí? Cuaderno de Douglas. Ah, es el cuaderno de Douglas. Seguramente el cuaderno de Douglas no debe olvidar devolvérselo luego. Se lo voy a devolver ahora mismo. Porque luego igual a... Bueno, debería guardar. Debería guardar. Se lo voy a devolver ahora mismo porque de luego igual está todo puto muerto o a saber. La puta cabeza esta. No, no me deja interactuar con esa. Voy a guardar y vamos a volver con Douglas. Ponía, suele poner no sé qué. Buah, es que lo paseo siempre, señor. Claudia Loba. Y aquí está el mando loquísimo siempre que entra el menú este. Vale, si cambio de modo el mando... En cuanto pulso uno hacia abajo. Y no está drifteando, es el mando que está tu puto loco. Pues hasta que por suerte se pare en alguno que quiera sobreescribir. ¿No? Alcantarilla, venga. Donde he podido, yo que sé, el juego está loquísimo. El juego está loquísimo. Ah, ¿tengo el control este bien? Sí. Bueno, no, pero yo que sé, vamos a salir de aquí. He guardado donde me han dejado. Vamos a devolverle el cuaderno al compa. Ah, pues sí que pueden... ¿What? Pero si le he metido 25.000 maseadas a esa mierda, no la he pillado. Cabeza de muñeca, sí. Muy mona en una muñeca normal. Ah, muy mona en una muñeca normal, pero solo la cabeza es espeluznante. No sé... El gusto donde lo tienes, pero no. Diría que eso es... mono. Tengo un zapato y una cabeza. Es que cierro el ojo izquierdo, me da toda la puta catarata de muerto. ¿Qué ponía ahí? La mesa hay una copa y un candelabro de plata. Parece que tenga un significado, pero no sé cuál es. Cojonuda. Douglas, espero que no te hayas movido del sitio. Porque voy a por ti. A ver. Me dejan volver. Y sigue estando. Está todo cadáver. ¿Antes tenía esta música aquí? Estoy paranoico. Tú. No, no te lo voy a dar luego porque sé que luego. Cabeza. Zapato otra vez. Nah, cuaderno. Examinar. What? Ah, no puedo usar. What? O sea que es como por evento dárselo luego. Se me ha olvidado rehablar con él. I just came by to make sure you were still alive.
Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah. Well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. Normalmente es lo primero que hubiera probado, pero esta vez se me ha olvidado rehablar con él para ver si triggeraba nuevo diálogo, que es lo que exactamente lo que pasa. Tampoco ha dicho nada importante. Bueno, aunque veas como que relativamente importante. Igualmente el cuaderno de Douglas no me dejan usarlo. O sea, si no lo puedo usar no se lo puedo devolver. Y el hablar con él tampoco se lo ha dado. Valía la pena intentarlo. Vamos a ir por aquí entonces. Y esto era... Lo otro era la casa de la fortuna y esto... Ah, no, hombre, la puerta, creo. No veo nada. To my side, my noble Einherjar. Hay como... si vais a algún monasterio antiguo o iglesia antigua, veréis que en el suelo, antiguamente, no sé, Edad Media, supongo, ni puta idea, ¿vale? O sea, no soy historiador. Pero la gente del clero y la gente rica se enterraba en las iglesias y las catedrales y demás. Me recuerda a los cuadrados en el centro con vidrio y demás. Me recuerda, o sea, en el suelo, que no sé si eso es un vidrio o qué. Tiene toda la pinta. De hecho, eso es un puto cadáver. O sea, es exactamente lo que estoy diciendo. Son tumbas en el suelo. A ver esto, qué mierda. ¿Jumpscare? Una muñeca de Blancanieves. Y la Cenicienta. Hostia, yo no he tenido infancia, así que como sea algo de cuentos como al principio del juego, que había que haberse leído 5 libros de Shakespeare para entender la pista en hardcore, no tengo ni puta idea. Yo sé que Cenicienta... No, Blancanieves es la de los 7 enanitos que le dan por culo, y la Cenicienta que hacía la Cenicienta, no me acuerdo. La Cenicienta... Era la del zapato de cristal, que sus hermanastras eran unas hijas de puta y se folla una bestia. No, eso es la bella de la bestia. Ah, no sé, no tengo infancia, tío. La puerta no tiene tirador ni pomo. La puerta está bien cerrada y no se moverá por muy fuerte que empujen. Ah, pero esto es un rail de tren. Es como... vale, es una... Hay que activar el tren y subirse al tren o algo. Hay fotos en el suelo. No las he visto. Así, creo que esa sí es la Cenicienta. Pero se folla a un león raro... que es Emma Watson, la pava y no sé qué más. No he visto la peli tampoco. Sé que hay una peli reciente. El caso es que furro zoofilia esa mierda. Hay fotos en el suelo, ¿qué es esto? Vamos a ver. Son fotos de esas muñecas. Cenicienta a la izquierda y Blancanieves a la derecha. Pero hay algo que no está bien. Vale. Cenicienta a la izquierda y Blancanieves a la derecha, de hecho. Hay algo que no está bien. En la foto de la derecha parece que lleva un guante de cocina en la mano, yo qué sé. Dos brazos hacia abajo, un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba. Vamos a ver si hay alguna diferencia ahora. Cenicienta a la izquierda, Blancanieves a la derecha. Ambas tienen los dos brazos hacia abajo. Está diferente a las fotos. Tengo que levantarle el brazo a una de las dos. Es la diferencia que yo veo. Ah, mira, ahí detrás tiene los 7 enanitos. ¿Qué coño hay que hacer? Estamos con mierdas. A ver, enséñamelo otra vez. Tenía las manos literalmente así, y en una de las fotos, una tiene la mano un poco más arriba, que es la de la derecha. ¿Qué hay más diferente aparte de eso? Una por... A ver, es que puede ser desde donde está tirada la cámara, la iluminación y demás. Pero una está como... Puta cámara de mierda, tío. ¿Hola? Vale.
Oye, puta cámara de mierda, tía. Va a haber que hacer algo con las tumbas. ¿El zapato era de la Cenicienta o de Blancanieves? A ver, Blancanieves es la que la... Vale, la que no se follan los siete enanitos. Y la cabeza... ¿La cabeza para qué? Es que no me sé los cuentos, tío. A ver, Cenicienta era la de las hermanastras y el zapato. Pues el zapato rojo en el pie de la Cenicienta. No lo has puesto en el pie. Eso es el pie. Ah, y tu cabeza, supongo. Yo qué sé. Me he acordado que tenía objetos. O yo... Me he acordado que tenía los objetos. Bueno, la cabeza de Blancanieves es la mano de Blancanieves. Ah, la cabeza de muñeca, no la cabeza de Blancanieves. Digo, what? Vale, ¿y qué? Y ahora me atropella esto. Vale, el tren me atropella. No. Una vez puesto no me deja... O sea que puesto está bien puesto porque no me deja volver a cogerlo... La puta madre con la cámara. No me deja volver a cogerlo. Está puesto ahí, a los pies tiene un zapato rojo. La muñeca Blancanieves tiene la mano de una muñeca... La cabeza de una muñeca en la mano. No puedo volver a coger los objetos, o sea que están bien. Entonces, ¿era la sombra de la cabeza y la sombra del zapato? ¿No están los objetos? ¿Sí o qué? ¿Con Bluefoot? ¿Qué es eso? Igual soy un ignorante de mierda, pero no tengo ni puta idea de qué es eso. ¿Qué hace que con un león? Ah, sí, no sé, la. Pero no es ni Cenicienta ni Blancanieves, esa es la Bella y la Bestia, que se follan a un león raro monstruo, ¿no? Plan que el monstruo es rico y como es rico se lo folla la pava. Que si llega a ser un monstruo normal, en plan monstruo, no te creas que se lo va a follar o algo. No sé, no he tenido infancia, tío. Mi infancia ha sido Final Fantasy VII y luego Final Fantasy VIII, luego Final Fantasy IX, que no me lo he pasado nunca entero, y luego Final Fantasy X. What? Ah, es. Vale, ¿qué más? Tengo que hacer algo más. Ya he puesto las mierdas. ¿Ahora qué? ¿Hay algo más que esté diferente? Está en la izquierda la sombra del zapato y en la de la derecha la sombra de la cabeza en la mano. Pero no hay nada más diferente. Entonces o tengo que activar la atracción o se me había abierto la otra puerta. Ok, era simplemente pasar por la puerta. Pero no por la de la derecha. ¿Son cofres del tesoro? Este es el dragón que vigila los cofres del tesoro. Es solo un accesorio y no asusta nada. ¿Monstruo, monstruo, monstruo? No, este no. No, monstruo. Entra, entra, entra. Ay, no me ha pegado, ¿no? Vale, quería... Corre. ¿Quieres correr, hija de puta? Ese... Ah, es un bicho bola. No, mierda, creía que había espacio. Pues le he esquivado de puta madre. Perro, 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 perro. Perro, bicho bola. Estoy buenísimo. What? Ah, ok. Dahlias... The one who said... Vamos a ver. Dahlia Gillespie, supongo. Dahlia es la que lo dijo. Dijo que esa niña era un demonio. Que se llevó a mi hija para un sacrificio. Pero no es del todo creíble. Quiero decir, que las apariencias a veces engañan. Cuando vi aquella foto en el sótano del hospital, pensé, esa niña se parece a Cheryl. Por eso me siento así. Sin embargo, algo no es normal. De esto no saldrá nada bueno. Pero no consigo imaginármela como un demonio. ¿Es mi imaginación o es verdad que siento pena por ella? Porque tengo la sensación de que quiere que alguien la ayude. Cheryl es lo que importa. Todo lo demás puede esperar hasta que la recupere. Es de Harry Mason esta nota. Al final hay una fecha y una firma.
Está fechada hace unos 17 años y le firma Harry, papá. Sí, es de Harry Mason. Es de Harry Mason. Para Harry Mason dejó una notita aquí. Pues yo cuando... Mierda. Esas son dos baterías de... Son dos baterías del... Me falta una. Ahí está. ¿Me muero? Voy a ponerme, por si acaso. Eran dos baterías de esto que no he... No lo he usado ni este arma ni la, metra en todo el juego. No he usado nada de esto en todo el juego. Hijo de puta, justo después de curarme. Oh, no, me he equivocado. Esa no. Joder, que me estoy muriendo de mientras. Voy a tener que hacer una otra cura. Vale, he pillado de la Stungan, he pillado la nota. He pillado hostias por un tubo. Debe ser por aquí. Ah, ¿me puedes explicar qué es un pie con Bluetooth? Ah, espera. Creo que lo acabo de pillar. Espera. Ya, no sé por qué. No había entendido Bluetooth como palabra aparte. Sorry, no tengo cerebro, tío. Botiquín, let's go. ¿Cómo? ¿Qué es Bluetooth? ¿Es una enfermedad? Tengo el retraso mental hoy. Está... Dios, no sé, me siento muy tonto. Normalmente soy un poquito más inteligente que esto, ¿vale? Yo qué sé, tío. Estoy a... A ver si mi yo del futuro se acuerda de editar para no parecer tan gilipollas. Digo, ¿Bluetooth? ¿Será que se le pone azul el pie y pero, ¿what? Ok, da igual. Espérate, no sé, voy a hacer... Tengo una excusa, es un hongo, el hongo Bluetooth, sí, que crece en la selva del Himalaya, que no hay selva, yo qué sé. Tenemos que drogarnos con un poco de cafeína, porque si no... La puta madre. Si no fuera porque he dejado todo... Esta es cero, o sea, de azúcar. Si no fuera porque he dejado el azúcar y demás, me metía 7-8 Red Bulls a ver si puto espabilo. Lo peor de todo... A ver, tengo más excusas. Calor, estoy durmiendo como 2 horas al día y no es coña. Pero dormir poco sí que es una buena excusa para ser un puto retrasado mental. Voy a poner esa. Sí, que no estoy durmiendo una mierda. Llevo sin dormir, no estoy de tiempo. Y de madrugada, vamos a darle a StarCraft, que tengo que jugar, así que... ¡Qué guapo! Parece como ganchos de carnicero que atraviesan a los caballos. Y sueltan... Están puto vivos, este caballo está vivo. Bueno, vivo tal vez no sea la palabra adecuada. No es un caballo de tipo vivo normal, no es ni de madera ni de plástico, es de carne. No sé, pero es extraño, la verdad. Iba a decir que me recuerda a Sibyl del 1. Este caballo está muerto. O no se mueve, al menos. Este caballo es el único que no se mueve. ¿Será porque le apuñalaron en la cabeza? Como a casi todos los demás, pero bueno. Vas a sacar lo que tiene clavado. Si me deja la puta cámara. No caballos que se empezarían por la boca. Pues parece, porque los gases que sueltan no parecen una respiración muy normal. Ojo. Hay una nota enganchada al lado del caballo con un clavo enorme. Cuando 13 veces cuenten 4, morirás por su maldición. Cuando 13 veces cuenten 4. Si quieres escapar, solo hay una salida. Matar antes de que te maten. Te salvará la muerte número 12. Cuando 13 veces cuenten 4, morirás por su maldición. ¿Evento por tiempo? Si quieres escapar, sale una salida. Matar antes de que te maten. Te salvará la muerte número 12. ¿Cuántos caballos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 13 con el muerto. O sea que tengo que... Si da 13 vueltas, palmo. Y tengo que matar 12 caballos.
antes de que dé 13 vueltas o palmo. No tiene pinta. Ah, sí. Hostia, grita el caballo. Vale, tengo que lo he pillado la primera. Lo he pillado la primera. Tampoco era muy difícil. ¿Vale? Ah, pero he tardado tanto que... porque estaba investigando y demás, que probablemente me muera. Va súper lenta a generar con la katana, está cansada. Vale, ¿muerto? ¿Dónde petas entonces esto? Yo creo que les estoy haciendo un favor. No creo que lo estén pasando bien con ese gancho en el cuello. Estoy usando la katana de gorro por no gastar balas. Pero vamos, que seguro que es más rápido con... ¿te mueres? Vale, está muerto. Seguro que es más rápido con la escopeta. ¿Cuántos caballos me quedan? ¿Debería estar muerto? No, sí. Se ha muerto rápido. Pero tiene que ser algo más que matarlos a todos, ¿no? Pero ya que había visto algo que se movía al fondo y que venía haciendo, pero bueno, estoy paranoico ya. Solo queda uno. ¿Muerto? Me falta alguno. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Voy a quedarme aquí. Se están moviendo otra vez. Ah, no. Vale, he podido atravesar la puerta. Oh, me van a matar. No, tiene pinta de que me muero. ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? Debo haberlo hecho bien. ¿Se viene? Ahora sí que sí, vos. Es ella misma. Vale, yo tengo experiencia en este tipo de juegos, así que... yo tengo experiencia en este tipo de juegos. Spoiler de Silent Hill 1, ¿vale? Spoiler de Silent Hill 1. En el carrusel de Silent Hill 1, peleas contra la policía civil. Y lo suyo es salvarla, ¿no? Pero no sabes cómo, o si se puede. Yo peleé y la maté. Bueno, pues resulta que si tienes cierto líquido rojo y demás, y lo utilizas delante suya, la puedes salvar. Quizá aquí. Yo por si acaso me equipo la metra, la escopeta. Aquí igual puedo utilizar el talismán que tengo desde el principio. Porque para algo debe servir. No quiero tener que girar la cámara, así que voy a intentar ser más rápido que ella y dar la vuelta. Ah, no, está justo ahí, vale. Entonces, estoy delante suya. De hecho, voy a probar esto. Porque igual si la... a ver, es... igual si la mato, me mato a mí mismo, o no sé qué mierda, pero si la aturdo. Igualmente, esto, usar. Igual estando más cerca, esto, usar. No.
poco más cerca. Se ha dado la vuelta, hija de puta. Voy a hacer todas aquellas cosas que no hice. ¿Por qué no me pegas? ¿Quiere que la siga o algo? ¡Puta madre! No, parece que... Quizás si la pego un poco luego puedo... Me ha apuñalado. Al menos hemos probado. La escopeta, a tomar por culo. Voy a probar a dañarla un poco más y luego voy a intentar utilizar otra vez el talismán y el colgante. Más que nada porque el Harry Mason sabría algo y por algo le dio el colgante este. Papá me dio este colgante por mi cumpleaños. Es una de mis posesiones más preciadas. Si lo examinamos, dentro hay una joya, como una pequeña pastilla roja. Cuando le pregunté a papá qué era, me dijo un amuleto de la suerte. Pero luego me dijo que lo cuidase bien y que nunca me lo quitase. Lo tenemos desde el principio del juego. Me quedan tres ampollas. Tres ampollas son curaciones enteras, pero... hay que pegarla con armas a melee porque se cubre inexplicablemente los escopetazos. Digo yo que si se cubre la escopeta se va a cubrir la pistola también. Está hecho para que no puedas abusar de... ¿Qué coño está? Para que no puedas abusar de las armas a distancia, ¿eh? Tienes que matar la melee. O sea, he ahorrado balas para nada. O la pillo por la espalda o tiene que ser a puro melee. No la he equipado. Me va a apuñalar la espalda. Esquive. He fallado. Esquiva. Esquiva. Vale. Voy a gastar todas las tongas. Esquiva. Seguro que en algún momento puedo utilizar el amuleto. Ya. Voy a intercambiar daño un poco. Ahí podría haberle metido otro sin intercambiar sin gilipollas. Vale, eso lo debía. Pues mete bastante. No tengo tantísimas curaciones, así que debía haberme curado después de recibir esa hostia o me mataba, no sé. Dar un abrazo y se vuelve buena. Pues igual, yo que sé, si pudiera. Ahora. Todavía no se puede usar. Pues igual no se puede usar. Me estoy quedando peligrosamente sin curaciones. Ya estaba cerca aquí. Estás en la mierda, pava, estoy aquí. Aquí estoy. Los últimos cuatro. Los últimos cuatro. Y luego a puro palo, supongo. Ven aquí. Que la puta cámara suena a mí. Verdad. Se me puedo cubrir. Se me había olvidado que me puedo cubrir. No lo he usado en todo el puto juego. Debo cubrirme. He gastado dos y no le he dado. He gastado tres. La cámara es una mierda. Vale, he gastado toda la mierda esta. Ya. Catanazos. Me está bloqueando. La katana es la polla. Tenía que usarlo desde el principio. Porque no la permite hacer contraataque. Como hace dos hits,
Con el segundo la envío hacia atrás, aunque se cubra. Esto es la polla, tú. Strat perfecta. Strat perfecta. Vale, vamos a ver. Ahora. Talismán, no. Colgante, no. Pisar cabeza, sí. ¿Le pisa la cabeza? No sé dónde estoy. Mejor un besito. No, mejor cata. ¡Da fuck! Te has sacado la pipa. Pues a eso yo también sé jugar. Soplapollas. No he usado la metra en todo el juego, se viene. Te has sacado la pipa y a mí me queda una curación. Mierda de cámara. Acabo de gastar todo el cargador, ¿no? No sé si la estoy dando. No sé dónde estoy. Puta basura de cámara. Me voy a equipar la katana. He gastado un cargador de metra entero, pero no va. Me voy a equipar la katana y voy a usar mi última curilla. Como el boss final esté súper jodido. Espera, ¿what? Ah, no, era aquí. Ah, me quedan dos. Pero igual me va a reventar. Katanazo, katanazo. Es más rápida que yo con la pistola. ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me cubro? Ahí. Y ahora, katanazo, katanazo. Katanazo. Y me cubro. Y me sigue quitando vida. Katanazo, katanazo. Katanazo. Nah, masear katanazo. Ahora me va a disparar, probablemente. Si me pongo detrás suyo. La mierda. Soplapollas. Payasa. Hostia, de jodido. Me está bonkeando con el caballo. ¡Qué mierda de cámara! Más rápido que yo. ¿Bloquea? Ahí, eso es. Vale, esto es peor que Dark Souls, tío. ¿Cómo estoy? Última curilla. ¿Hay que hacerle todo el parry o te jode? Estaba bloqueando. Qué falso. Ahí le ha trincado por la espalda. Vamos. Cómo gime la perra. Le he metido 5 ahí. Me va a matar la puta esta. O sea, tiene más vida que un malfite full warmox. Muere, 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 muere. La estoy poniendo hasta arriba, vamos. Písale la cabeza, písale la cabeza. Vale, ¿y ahora puedo usar esto? Para todo lo que venga ahora voy súper jodido, porque me he quedado sin nada de cura. ¿Está muerta? No. No está muerta, fuck. Voy a palmar el combate. La oigo correr, así que, hostias. ¿Qué, ha sacado la escopeta ahora o qué? ¿O ha sacado la metra o algo? No, viene con el palo. Y está intentando pegarme por la espalda. Buena bloqueada. Y, vale, si le pego el catanazo no... Está intentando pillarme la espalda y no veo nada. La paliza te estoy metiendo. O sea, cambia de armas la hija de puta. Qué guapo. Tiene más fases que... Mierda, debería haber bloqueado. Me está... No, 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 no. Estoy muerto. Seguro que esta era la última fase. Me ha rebotado la espada en el puto caballo y la he palmado.
Top 5 mejores peleas de la historia del juego. Pues está bien. Joder, un poquito. Me va a empezar a rebotar la... Más tarde. Me va a empezar a rebotar la espada en el puto caballo. Mira, voy a intercambiar daño en primera fase y a tomar por culo. Me sale rentable. Pisadita de cabeza, pisadita de cabeza. Y ahora cuidado con la pistola. ¿The fuck? O sea, te he transportado. ¿Vale? ¿Qué con la cámara, tío? La he trincado por la espalda bastante bien. Tenía poca vida. Me ha ayudado a curarme. Bueno, hemos llegado a la segunda fase en 0, ya es, claramente sé cómo va. Si después de la tubería se saca la metra o se saca la escopeta, me voy a cagar encima. Cuando se pone por el círculo interior es una putada. Porque ahí me rebota la katana, no puedo pelear bien. Buen parry. Ahí no puedo combear de 3. Me lo comí, demasiado pronto. Vale. Ahora toca tubería. Pero la tubería viene bastante agresiva hacia mí. No recuerdo el timing. No solo lo he visto una vez. Ahí viene. Joder, no veo nada. Puta mierda de cámara. Buen parry. Buen parry. No sé si ha sido un parry. Es que no veo nada, tío. Estoy en amarillo todavía. Creo que lo he parreado. Me lo he comido. Cura, 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 cura. Sí. Parreado. Vamos. La tengo stuneada, eh. Cadena stun, cadena stun, cadena stun. Muerta. ¿Tiene otra fase? Esta fase no la he visto. ¿Metra? ¿Escopeta? Creo que escopeta o algo así. Va a ser con todas las armas. Hostia. No, la metra. Pues no me quedan curaciones. Con la metra, tú. Con la metra. No, 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 no. Es que no veo una puta mierda. Espero que sea la última fase, porque como me saque la escopeta y luego me saque el palo con pinchos y luego me saque toda su puta madre. Y no he venido aquí con suficientes curas. Voy a probar. Mierda. Me está apuntando con la metra. Voy a probar esto. A ver si le quita más o algo. Joder. Puta, no da hacia un cargador ahí. Desde aquí no me das, ¿verdad? ¿Cuerda? Patadita, patadita. 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 No, no he parreado eso. No, 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 no. Mal timing. Creo que un golpe más y me muero. Patadita. Pégala, pégala, pégala. Debe saltarme esta fase pegándole patas en la cabeza. Este arma es perfecta para esta fase porque la derribo y la puedo pegar patadas de gratis. Vale, siguiente, siguiente, siguiente. Ahora viene la maza de pinchos. Va a pasar por todas las armas. No, ya está. Menos mal. Espera, no, ahí está. Uf,
Para la próxima, la stun gun es el mejor arma, porque le tiras al suelo y le puedes dar varios golpes de gratis pisándole la puta cabeza. Eso sí, GG, ahí estamos. No me queda ni una sola puta curación, por fin, por fin, por fin. No me queda ni una sola puta curación. A cambio, llevo durante todo el juego no he disparado ni un solo puto monstruo para ahorrar balas para los bosses, ¿no? Llega el boss X este. No puedo dispararle. Pero al menos para el boss final sí que voy a ganar. El caso es que de no disparar y esquivar enemigos y demás, he venido con quizá menos curaciones de lo que debía, no sé, estoy a cero. ¿No sabes cuánto sufrí con este boss? Con teclado y esa cámara del orto. Con teclado, hostias. Cuando los perruneo, porque me estoy aprendiendo la ruta ya del speedrun, lo voy a jugar con teclado. O sea que. Puta cámara de mierda. Cuando los pirruneo lo voy a jugar con teclado. Me gustaría investigar si. No creo que me haya. Que hayan puesto nada por aquí, que me esté dejando nada, ¿no? Hostia que no. Hostia que no. Me estaba dejando algo. Para mí sería mejor morir. Al fin y al cabo no hay nada que temer. Esa niña, ese demonio. Cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando haya nacido. He decidido que en lugar del sufrimiento y la crueldad que he soportado en esa horrible sala. Me gustaría otorgar. What? A mí. Está muy mal traducido todo esto. Muy mal escrito, muy mal redactado. Me gustaría otorgarme a mí misma una muerte más apacible y tranquila. ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí ser tan imbécil. Alessa. Supongo que es extraño que te llame así, ya que tú eres yo. Pero, ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual, al fin y al cabo. Y no es que yo no recuerde tampoco esa horrible sala. Ha vencido a su. A decir antiguo yo. Pero más bien a una parte de sí misma. Que no la representa, quizá. No sé. Ya pensaré acerca de toda la historia de Silent Hill 3 cuando me lo pase. Por cierto, ahora ha llegado el momento que nadie estaba esperando. En el que llevo la metralla en la mano y no esquivo a nadie porque no tengo curaciones. Así que si lo veo difícil, me pongo a matar a toda la puta peña y que le follen. Pues sí.